Hola, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Bienvenidos a Moreno Noticias, primera edición. Día miércoles estamos, no, jueves. ¿Jueves 22? Jueves 22. Che, fíjate que tengo retorno con delay acá. ¿Eh? No te escucho nada. ¿Eh? No, porque se mete también acá en el micrófono. Bueno, tenemos mucha información para compartir a lo largo de estos 60 minutos, pero antes vamos con las vías de contacto. Tenemos mucho para comentar hoy, ¿eh? Vamos con las vías de contacto. Celular con WhatsApp 011-15-50-55-69-11. Nuestro canal de YouTube es Semanario Actualidad. Twitter, @semactualidad. Nuestra fanpage de Facebook, Moreno Noticias, primera edición, Semanario Actualidad. Instagram, Moreno Noticias, guión bajo, primera edición. Mail, contacto semanario, @gmail.com. Y la página web, www.semanarioactualidad.com.ar. ¿Cómo va a estar el clima? Bueno, está horrible ahora. Está lloviznando, bueno, recién estaba lloviznando. Hubo lluvia intensa. Para hoy, mínima 20, la máxima 27. Para mañana también lluvia, 14 y 21. Nublado el sábado, 14 la mínima, 22 la máxima. El domingo a pleno sol, 12 y 24. El lunes también con sol, 16 y 23 grados. Lo que vamos a estar compartiendo y disfrutando el día domingo y el día lunes con mucho sol. Valen, ¿cómo estamos? ¿No? Bueno. Vamos a compartir otro material entonces y vamos a hacer otro llamado por teléfono porque, bueno, quiero hablar sobre lo que pasó ayer en la escuela número 47. Pero vamos a hablar primero sobre lo que pasaba ayer en Cuartel Quinto con la inauguración de una nueva sucursal de El Chango Más, de este mercado minorista que pertenece a la cadena Walmart. Estuvimos hablando justamente con el presidente de Walmart Argentina, Agustín Becker Varela, en esta inauguración sobre la calle, bueno, Presidente Derqui, en el límite entre Moreno y José de Paz, pero del lado de Moreno, un nuevo Chango Más, el tercero en el distrito. Es la tercera sucursal, sí. Y además tenemos un centro de distribución acá en Moreno. ¿Con qué expectativa, digo? Porque están en una localidad de las más postergadas en Moreno. Bueno, nosotros creemos que nuestra propuesta es buena para cualquier sector. Si además está, digamos, son sectores que están con dificultades, es aún mejor, porque nuestra propuesta es realmente de precios más bajos, con una muy buena experiencia de compra y de calidad de producto. Entonces creemos que es una muy buena combinación para cualquier localidad, pero sobre todo si son localidades que están con ciertas dificultades, es aún mejor porque podemos ofrecer a los clientes un muy buen precio con muy buenos productos y acceso a muchas posibilidades de marcas, digamos. Podemos decir que aquí en Cuartel Quinto están en una inmejorable posición, digo, la ubicación es neurálgica. Elegimos justamente nosotros las locaciones en las cuales vamos, es lugares donde haya mucho tránsito para que la gente pueda verla y conocerla primera, y segunda, que se le haga fácil en el día a día de su traslado poder hacer las compras. Este Chango Más de aquí de Cuartel Quinto, ¿qué características tiene? ¿Qué capacidad ocupada tiene? ¿Qué mano de obra emplean? Acá estamos, que es una tienda que está, ¿tiene cuántos metros acá? 5.000 metros cuadrados y tenemos 65 personas trabajando, que son todas, la mayoría de acá del municipio de Moreno. ¿La venta es mayorista y minorista? No, acá la venta es minorista. ¿Solamente minorista? Solamente minorista, sí. ¿Cuándo comienzan a trabajar? ¿Qué expectativas tienen para el año 2019, que ya estamos a la vuelta de la esquina? La tienda se abre mañana y la verdad que estamos con muy buenas expectativas. Creemos que, como vos decías, acá hay muchos clientes que van a poder apreciar nuestra propuesta. Así que tenemos una muy buena propuesta, tenemos un gran equipo de asociados, como hablamos nosotros, de nuestros empleados. Y creemos que de esa mezcla, digamos, justo ahora viene la época también de las fiestas, donde la gente tiene que salir a buscar sus necesidades para pasar las fiestas. Y nosotros tenemos una propuesta muy buena de alimentos, pero también tenemos para hacer las fiestas de fin de año, los regalos, tenemos cosas para lo que es el verano, así que la verdad creemos que las expectativas son muy buenas. Con respecto a los cambios de los modos de consumo, digo, mucho electrónico a través de redes y demás, ¿está preparado Chango Más? Chango Más todavía no lo estamos haciendo, en general estamos haciendo con nuestra otra bandera que es Walmart, pero en algún momento vamos a empezar con Chango Más también.
También en esta inauguración estuvo el jefe de gabinete del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, Enrique Canepa. También con él estuvimos hablando en el acto de inauguración de este supermercado Chango Más en la zona de Cuartel Quinto, que hoy abrió y abrió con incidentes. Y ahora en un ratito vamos a estar hablando del tema. Sin lugar a dudas, es un gran progreso para el municipio, para la provincia. Estamos muy agradecidos con la gente de Walmart y de Chango Más que siguen apostando a la inversión y al empleo de la provincia. ¿Qué expectativa tienen con respecto al rubro para el año 2019 del Ministerio? Bueno, creemos que el año que viene va a estar mejor que en estos momentos, que va a ir progresando el consumo en cuanto a las cosas vayan ordenándose. Entendemos que ya a partir del año que viene van a estar mejorando. Nosotros desde el Ministerio estamos impulsando la compra de productos de pymes de la provincia de Buenos Aires con un programa lanzado por parte de la gobernadora que se llama Compra Pyme Bonaerense. El objetivo es ver de que en las góndolas se puede identificar los productos elaborados por productores de la provincia y a su vez es una forma de acercar a los productos de la provincia con el ciudadano y al supermercado. Bueno, justamente sobre ese programa quería hablar porque me parece importante teniendo en cuenta que la PYME es la que más genera empleo, sobre todo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país. ¿Este acuerdo alcanza a cadenas de este tipo o también, por ejemplo, a los supermercadistas chinos? A ver, este acuerdo alcanza a todas las superficies comerciales que quieran adherirse. Por ahí contamos con todas las grandes cadenas, en sí ya están adheridas. También trabajamos mucho con lo que son las cadenas de Casi Fasa, que es la Asociación de Supermercados Argentinos, que agrupan a los supermercados más chicos, y estamos teniendo muy buena repercusión. Justamente, ¿la repercusión cuál es? ¿Tiene estadísticas ya con respecto a la implementación del programa? Sí, ya tenemos más de 200 pymes inscriptas, con alrededor de 800 productos que ya pueden estar que se están comercializando en góndolas que son de la provincia de Buenos Aires. Por último, Canepa, aquella pyme que se quiera asociar, ¿cómo se pone en contacto con el Ministerio? La inscripción es muy sencilla, lo pueden hacer a través de la página web del Ministerio. Con solo googlear Ministerio de Producción Provincia de Buenos Aires, ahí les lleva la página web del Ministerio y ahí perfectamente está el instructivo donde pueden inscribirse. Completando un formulario que es online, así que no reviste de mayor complejidad. En la Clínica Mariano Moreno sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. ¿Te gustaría un cero kilómetro, pero dudas en poder tenerlo? No dudes más, con Peugeot Chatel podés. Plan Nacional 2018. Directo de fábrica, sin intermediarios, sin bancos, sin financieras. Hasta 30 mil pesos de bonificación. Hasta 84 pagos sin interés. Tasa fija en pesos 0%. Tomamos tu usado en parte de pago. Superplan. ¿Todavía lo estás pensando? Hay más. A partir del segundo pago, ya podés retirar la unidad. La cuota más baja del mercado. Gastos administrativos y seguro de vida incluidos en la cuota. ¿Qué estás esperando para subirte a tu Peugeot 0 kilómetro con el Plan Nacional 2018? Peugeot Chatel.
Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transportelaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trampolín. Bueno, ahí teníamos y compartíamos en el bloque anterior lo que tenía que ver con la inauguración del supermercado Chango Más. Y metimos la pausa porque no podíamos comunicar y le decía que hoy había algún tipo de controversia en esta sucursal inaugurada en el día de ayer y que abrió sus puertas en el día de hoy porque la Asociación del Personal Profesional Jerárquico de Comercio está manifestándose justamente en la puerta de este Chango Más de Cuartel Quinto. Estamos en comunicación telefónica con Jesús Riquelme. ¿Qué tal, Jesús? Muy buen mediodía. Contanos qué es lo que está pasando. Hola, gracias a ustedes. Bueno, te comento, nos estamos manifestando desde las primeras horas de la mañana contra la empresa madre de Chango Más, que es Walmart, por el cierre de los locales, por el despido de del personal fuera de convenio, en el que paradójicamente abre nuevas sucursales, pero no, a la gente que despide no la reubica, directamente le paga la indemnización. Y además estamos reclamando el despido de cuatro compañeros que son delegados, que fueron despedidos por la empresa por esa condición. Contanos estos despidos que se están dando en sucursales distintas a las dos que hay de Moreno, de Chango Más, y también la logística que está en Walmart aquí en Cuartel Quinto también. Sí, sí. Walmart tiene un centro de distribución en este mismo partido. Pero no, hoy nos concentramos directamente en este Chango Más, en el cual estamos esperando respuesta de la empresa para poder solucionar todos estos puntos en el cual nosotros le venimos reclamando hace ya bastante tiempo, pero no nos llamas al diálogo. Ahí vemos imágenes que me pasaste más temprano, bueno, justamente gremialistas, afiliados a la asociación, que ingresaron dentro del predio de Chango Más, dentro de justamente la superficie techada. ¿Tuvieron diálogo con algún gerente, digamos, desde la central de Walmart se comunicaron con ustedes? Y hay distintos medios de comunicación que de la empresa que se acercan hacia nosotros, pero ninguno nos da ninguna respuesta. Nosotros nos acercamos a la tienda, en ningún momento bloqueamos las entradas, sino que los mismos trabajadores de la empresa se están manifestando. Sí tuvimos el diálogo con los gerentes locales, pero nadie se acercó de la cúpula para poder resolver esto. Jesús, ayer cuando hablábamos a la tarde, me comentabas algo de unas ópticas. Sí, a nivel país, Walmart cerró todas las ópticas. Walmart en los grandes centros comerciales, en las grandes superficies tiene los supermercados, en el cual todos tienen farmacia y tiene ópticas. Bueno, la farmacia todavía sigue en pie, pero a todas las ópticas de la República Argentina las cerró, que son más de 30.
en lo cual despidieron directamente a toda la gente, no la reubicaron. Lo mismo pasó cuando te comenté de que cerraron 10 locales en Capital Federal y cerraron el Supercenter del Shopping Dot, en el cual a la gente no la reubicaron. Eso es lo que dicen a la prensa, que la gente la van a reubicar, le van a dar nuevos puestos de trabajo en otro lado, pero no reponen a nadie. Y la triste realidad es que esa gente está en la calle. ¿Cuántos puestos de trabajo implicaría esta medida? Con solamente las ópticas, sí. se perdieron más de 50 puestos de trabajo, y con el cierre de los changos más de Capital Federal y Supercenter, estamos hablando de más de 300 trabajadores. Bueno, un número importante en esta época, en esta economía que estamos atravesando, es muy sensible el número. Sí, es muy abultado, y nosotros acompañamos a la empresa en la reconversión de la venta, pero no toleramos el despido injustificado, porque muchos de los cierres de los locales y de las ópticas nos da bronca a nosotros, que somos los mandos medios y superiores, porque son por malos manejos de la empresa, por malos manejos de los directivos, en el cual no hacen su trabajo correctamente y repercuten por el costado más débil, que es el trabajador. Pero bueno, estamos en la pelea. Sí, lo que hay que aclarar es que ustedes no son el sindicato de comercio que conocemos todos, sino son aquellos que tienen justamente posición jerárquica, posición de decisión dentro de la empresa. Claro, a pesar de que nosotros a todo trabajador lo defendemos, pero el gremio nuestro es del personal jerárquico, en el cual... bueno, estamos sufriendo no solamente los despidos ya mencionados, sino que hay un solapamiento impresionante con el personal de base, que prácticamente la gente que tiene más cargo en la empresa, la que le da el funcionamiento, es la que tiene los sueldos solapados y la que menos cobra. Jesús, por último, ¿esta medida de fuerza la están realizando en distintos puntos del país donde tienen sucursales Walmart o Chango Más? ¿Y hasta cuándo la van a sostener? Hoy vamos a estar en Chango Más de Morano, como mencionaste. Cuando finalice la jornada vamos a analizar en asamblea si seguimos acá o vamos a seguir en otro punto de lo que es la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, todo queda a debate de la asamblea, y bueno, y esperemos que se resuelva, porque no es agradable tampoco para nosotros estar acá, sino lo bueno es darle una respuesta a los trabajadores que están despedidos. Si la empresa se presenta para charlar con nosotros, a ver cómo le podemos dar una solución a esa gente, nosotros inmediatamente nos iríamos. Bueno, Jesús, te agradezco muchísimo, nos mantenemos en contacto, cualquier novedad nos seguimos hablando, y bueno, si continúa, seguramente mañana vamos a tomar contacto de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, entonces, como le comentábamos, era Jesús Riquelme, es el secretario de prensa de la Asociación de Personal Profesional y Jerárquico de Comercio, que, bueno, están protestando en lo que compartíamos en el bloque anterior, la inauguración de este Chango Más en Cuartel Quinto, que se produjo ayer, la oficial. Hoy abría las puertas a la comunidad, y esta protesta que, bueno, ya me la habían anticipado ayer a la tarde, de la Asociación del Personal Profesional y Jerárquico de Comercio. Ahora sí, vamos a la primera pausa. Enseguida regresamos con más Moreno Noticias Primera Edición. La Universidad Nacional de Moreno abre la inscripción al ingreso 2019. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. La UNM es una universidad nacional, pública y gratuita. Inscríbete ahora desde la web www.unm.edu.ar. Universidad Nacional de Moreno. Tu lugar, tu universidad.
universidad, tu futuro. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obra seca, terminaciones, aislaciones, instalaciones y aberturas. Herramientas de mano y accesorios de ferretería. Herramientas eléctricas y disco de corte. Distribuidores mayoristas de productos Durlock. Materiales Nuciari. Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Nueva sucursal, acceso este y Puente Gorriti, General Rodríguez. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Cada mañana enfrenta la calle con resignación, silbando ese tango que flota en el aire y se hace canción. No te duermas, viajar gratis es tu derecho. Obtenés ya tu SUBE estudiantil y La Perlita te lleva. Regístrate en el sistema SUBE, carga tus datos personales y valida tu tarjeta en cualquiera de los puntos habilitados. No te duermas. Muy pronto solo podrás viajar gratis si tenés tu SUBE estudiantil. Encontrá más info en transporteslaperlita.com.ar. Te informó Transportes La Perlita, porque vos y nosotros hacemos tu viaje mejor. Antes de ponerle el suéter del gatito, el saquito multicolor, el chaleco rosa y la campera fucsia y el gorro con orejitas y la bufanda de polar y los guantes de lana, no olvides de ponerle la vacuna contra la gripe. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Bebés entre 6 y 24 meses, embarazadas en cualquier mes y hasta 10 días después del parto si no se vacunaron durante el embarazo. Personal de salud, mayores de 65 años y personas con factores de riesgo tienen que vacunarse. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. argentina.gov.ar/vacunas 0800-222-1002. Bueno, vamos a compartir ahora, estamos atravesando en Moreno un gravísimo problema institucional, sin ningún tipo de dudas, con un consejo escolar que sigue intervenido, con un consejo deliberante que todos los días, cada vez que hay sesión, da nuevas novedades y tristes novedades. En el día de ayer nuevamente vino
Fue a la sesión Marcelo García. Recordemos que Marcelo García fue denunciado por abuso sexual hace ya un mes y medio, si la memoria no me falla. Fue el 12 de octubre, si la memoria no me está fallando, cuando se hizo la denuncia que la realizó Rocío Gavilán contra Marcelo García por abuso sexual. Marcelo García, siendo presidente del Consejo Deliberante, según los datos que tenemos, y en ese momento Rocío Gavilán, empleada del Consejo Deliberante de Moreno, bueno, a raíz de esa denuncia se generó, bueno, una controversia en el Consejo Deliberante, con una sesión donde iban a sostener en un primer momento a Marcelo García, después, ante la llegada de una barra de militantes de Marcelo García, que enturbió lo que era una sesión que se tenía que desarrollar con normalidad, decidieron levantar la sesión. Ese día nos agredieron, agredieron a Karina Cereijo, me agredieron a mí, terminó forzando la renuncia, no el hecho de la agresión, sino todo lo que se había generado como un caldero en el recinto del Consejo Deliberante. Marcelo García tuvo que dar un paso al costado como presidente del cuerpo. Desde ese momento Marcelo García no volvió al Consejo Deliberante, al recinto del Consejo Deliberante, para sesionar hasta el día de ayer. En el día de ayer, nuevamente vino acompañado por muchos militantes, una treintena, un poco más, tal vez 40, 50 militantes, la mitad de ellas mujeres, que cuando comenzó la sesión empezaron a gritar Marcelo, yo te creo, defendiendo obviamente a Marcelo García, y posteriormente, cuando comenzó la sesión, empezaron a agredir verbalmente a algunas concejalas que estaban, bueno, en la vereda opuesta a Marcelo García, que habían tenido declaraciones diciendo que le creían a Rocío Gavilán. Bueno, comenzaron a insultar y finalmente la violencia verbal tomó una escalada importante. Vamos a compartir lo que pasaba en el recinto cuando la concejala Sandra Cruz estaba haciendo uso de la palabra y comenzaron a arreciar los insultos. En ese momento también vamos a ver que Marcelo García se levanta, se va de la sesión y no volvió a sentarse en su banca una vez que estos militantes, entre comillas, se fueron del recinto. Vamos a compartir ese momento. Punto de Comisión de Equidad de Género, expediente HCD 33.192 del 18, concejales varios sobre creación de Ciudad de Moreno, el Observatorio de Equidad de Género. En la palabra la concejal Cruz. Gracias. Gracias, señor presidente. En principio quiero mencionar las concejales que trabajamos este proyecto, porque por una cuestión administrativa de ese concejal y varias, fuimos las concejalas Débora Galán, Cintia González, Karina Álvarez, Gisela Bocinelli y yo. La propuesta de este observatorio viene a complementar y a reforzar los dispositivos que venimos construyendo en Moreno en relación a erradicar la violencia de género hacia las mujeres. Nuestro municipio cuenta con dos direcciones, la Dirección de Políticas de Género y la Dirección de Equidad de Género. Moreno tiene un vasto movimiento muy activo de mujeres y movimientos feministas que han venido empujando la mayoría de estas acciones que se vinieron haciendo en el distrito. Los dispositivos y las conquistas que hemos tenido en Moreno tuvo que ver con esa presencia fuerte en la calle que han tenido las mujeres durante todo este tiempo, a nivel nacional y también en nuestro distrito. Así es que hemos ido construyendo numerosos dispositivos, reforzando algunos dispositivos a partir de la participación. Construimos la mesa intersectorial de género, donde participan la mayoría de las organizaciones y la mayoría de los distritos previstos institucionalmente para erradicar la violencia de género. Pero nos estaba faltando un elemento, que es este observatorio. Porque también hay que decirlo, a pesar de que hemos construido y hemos avanzado en legislación y en dispositivos y en ordenanzas,
Le pido, por favor, a la barra. Esas paradojas que se dan en la vida, y en este caso en un recinto, en un ámbito institucional, como es el Consejo Deliberante de Moreno. Porque en ese momento, Sandra Cruz, que hoy está enfrentada con el oficialismo, pese a pertenecer al bloque del Frente para la Victoria, el mismo que pertenece Marcelo García y Walter Festa, en medio de un proyecto que tenía que ver con un observatorio contra la violencia de género, se produce un hecho violento, que eran gritos, y alguno dice, bueno, pero le estaban gritando, pero también hay cuestiones que tienen que ver con lo que había pasado antes, anteriormente, cuando a los pocos días, a los 5 días de la denuncia de Rocío Gavilán, que tenía que sesionar el Consejo Deliberante, y que el ambiente en esa sesión estaba muy cargado porque justamente había muchos militantes de Marcelo García, que fueron los que finalmente nos terminaron agrediendo a nosotros, que presionaban a los concejales justamente para que no hablaran del caso de la denuncia de abuso sexual contra Marcelo García. En ese video vemos algunas cuestiones. Bueno, se ven claramente las personas que estaban agrediendo verbalmente a la concejal Sandra Cruz, y también se ve que las concejalas Gisela Agostinelli, Karina Álvarez, Débora Galán,
Y posteriormente también Cintia González, Claudia Sef, que en un momento se levanta y digamos duda en irse o no, finalmente se levantaron. Y se tuvo que pasar un cuarto intermedio. Todo eso está subido en nuestro canal de YouTube, Semanario Actualidad, son 20 minutos, por eso no lo podemos pasar por televisión, porque se hace muy largo, pero hubo mucha tensión. ¿Cuál fue el resultado de esto? Porque Marcelo García en un momento, y esto me lo cuentan alguna persona que lo veían de frente, le hacía señas como que pararan con los gritos, que es el momento que decide levantarse ante la falta de autoridad que se veía porque no le hacían caso de que se calmara. Bueno, el consejo pasó un cuarto intermedio, decidieron dos cuestiones que son fundamentales. Por un lado, no volver a sesionar hasta que se haga un protocolo que permita a los concejales debatir con tranquilidad, más allá del fragor que se puede generar en un debate. Digo, porque también hay un antecedente inmediato, que es la sesión anterior, donde movimientos feministas insultaron a algunas concejalas, entre ellos la recién asumida Leila Legiero, y también con Débora Galán. Digo, bueno, se va a buscar un mecanismo que permita algo que ellos hacen mucho tiempo que no veo. Creo que desde el 2011, fácil, digamos, hechos de violencia tan graves que se producen en el Consejo Deliberante. Digo, en el 2011 o 2013, no me acuerdo exactamente, se produjo en La Barra un enfrentamiento a golpes en el que también estaba Marcelo García, y hay videos que lo muestran, no golpeando, pero sí en ese tumulto que volaban algunas piñas. Había otro protagonista, la verdad que no me acuerdo quiénes más estaban, pero sí recuerdo que estaba Marcelo García, había creo que gente del Sindicato de Trabajadores Municipales, entre ellos. Bueno, fue muy también un momento muy tenso, aquel 2011 o 2013. No recuerdo exactamente qué, pero debe haber sido 2011 porque lo sacamos en la tapa de Semanario Actualidad, que todavía se emite, también se realizaba en papel. Digo, bueno, desde aquel momento no se habían producido hechos de violencia graves en el Consejo Deliberante, también uno protagonizado por el Sindicato de Trabajadores Municipales al inicio de la gestión de Walter Festa, cuando en la mesa paritaria se habían sentado otros gremios, creo que había sido también una cuestión así, que volaron algunas sillas y que finalmente, sí, ahora recuerdo, Cintia González era la presidenta y que motivó que el Consejo Deliberante entrara en refacción. Ya tenía problemas de los techos, quedó algo dañado por rotura de vidrios en esa sesión y se pasó a sesionar en la Sociedad Española y también en el Museo de Bellas Artes. Digo, pero no eran aislados, eran muy raros. Bueno, esto se está convirtiendo en sesión tras sesión, en un hecho habitual y que se termina naturalizando. Y eso es lo grave. Entonces, los concejales decidieron no volver a sesionar hasta que se arme un protocolo que brinde la seguridad necesaria para que los ediles puedan debatir dentro del recinto. Y por el otro lado, se decidió la sanción a Marcelo García, una sanción administrativa que queda a cargo del presidente. Estuvimos hablando con el presidente del Consejo Deliberante de Moreno, con Horacio Chiqué, preguntándole específicamente, bueno, cuáles eran las medidas que se iban a tomar. Le costó reconocer que eran militantes de Marcelo García, que lo vimos todos y otros los dicen libremente. Vamos a compartir en primer término las palabras de Horacio Chiqué al finalizar esta escandalosa sesión. Sí, pareciera ser de que se quiere naturalizar, de que en este ámbito se permite, y eso está bien, que la democracia y los vecinos se puedan venir a expresar, pero cuando esto se organiza en torno de agresiones o de impedir, digamos, expresar la voluntad de los concejales, digamos, no se va a permitir. No se va a permitir, y la idea es desde hoy decir un basta, y vamos a trabajar en ese sentido, y la resolución del conjunto es que no se va a seguir sesionando hasta que no tengamos un protocolo de cómo se asciende a las barras y quiénes son y cómo se identifican y la posibilidad de que se pueda, en el caso de tener que desalojar a quienes se expresen violentamente, lo podamos hacer para poder continuar con la sesión. Nuevamente era gente vinculada a Marcelo García, sin ningún tipo de duda, por las señas que hacía Marcelo García, bueno, los cánticos.
Sí, el conjunto de los concejales, yo estoy desde un lugar donde veo una parte, había otros sectores, ahí se han quedado hasta lo último para ver los sectores de ama de casa, que ven también en riesgo la posibilidad de que quienes están en moratoria, digamos, no puedan acceder a su jubilación. Eso es un proyecto que yo he presentado, y había otros sectores, pero mayoritariamente lo que me dicen que era un sector de un sector de la política. ¿Por eso? ¿De Marcelo García? De Marcelo García. Digo, y esto hay que un llamado a la reflexión, digo, porque uno puede disentir en el ámbito político, digo, la violencia nunca. No, la violencia no nos tiene que conducir nunca, no nos tiene que cambiar la voluntad, no tiene que ser la prepotencia, sino, y mucho menos en este ámbito donde se tienen que expresar todo, donde no todos coincidimos, donde hay sectores que entienden, digamos, las soluciones para nuestro pueblo desde distintos lugares. Y que tienen por ahí miradas diametralmente opuestas. Tal cual, nosotros esto lo vivimos día a día en las comisiones y demás, pero nunca, nunca en una comisión ni en el recinto entre concejales nos hemos expresado con semejante violencia. Bueno, entonces no van a sesionar hasta que tengan un protocolo armado. Estamos ya mañana trabajando de cómo se va a acceder acá. Esto lo quieren hacer extensivo porque ha habido algunos actos también en el propio consejo. En las oficinas, digamos, administrativa, por llamarla de alguna manera. Así que, bueno, también vamos a avanzar con eso. ¿Finalmente aprobaron la extensión del periodo ordinario? Se aprobó extensión por 30 días, así que vamos a seguir sesionando y ojalá ya podamos tener ese protocolo para que todo el mundo se sienta tranquilo y se pueda expresar como cree y debe. Le costó a Chiqué decir que era militante de Marcelo García, porque era evidente hablar de algún sector de la política. Le preguntamos, ¿Marcelo García? Sí, Marcelo García. Digo, porque, a ver, no entramos en suposiciones. Gritaban a favor de Marcelo García, había familiares directos de Marcelo García, los hermanos, estaba yo particularmente no la vi, pero estaba, me dicen, muchos de los que estaban ahí, inclusive concejales, que también estaba la pareja de Marcelo García, Ingrid Fresa, que es funcionaria municipal. Digo, no había dudas con respecto a la afiliación. Había muchas concejales que estaban muy mal, porque, por ejemplo, Sandra Cruz, cuando vuelven al tema, se larga a llorar. Porque, a ver, una cosa es verlo por televisión y otra cosa es estar en ese momento dentro del recinto. Y no me estoy poniendo ni siquiera en la piel de Sandra Cruz, sino haber estado ahí. Y uno no sabe lo que puede llegar a pasar. No sabe si de los gritos no pasan a la agresión física. O qué es lo que puede llegar a pasar. Estuvimos hablando con Débora Galán, una de las concejalas que estaba prácticamente descompuesta, justamente por la tensión que se vivió dentro del recinto. Justamente hablamos con Débora Galán y esto nos decía. Yo sigo nerviosa, estoy preocupada, como dije, tengo bronca. Pero bueno, la única forma de canalizar todo eso es trabajar en el protocolo de seguridad que nos comprometimos en la, digamos, en el receso con todos los concejales. Hoy es este grupo, mañana va a ser otro y siempre vamos a estar apagando incendios. Y sin prever, sin planificar medidas de seguridad, digo, mínimas. Hoy no había, estaban, hasta último momento se quedaron las mujeres que estaban por el proyecto de amas de casa, digo, ellas se tuvieron que bancar toda esa violencia ahí, eran cuatro mujeres sentaditas ahí, mis compañeras de matices, porque hoy se aprobó un proyecto en el cual trabajé, pero también para empoderar la mesa distrital, para, digamos, de alguna manera cristalizar el trabajo en equipo que tenemos con mis compañeras de matices. Mis compañeras de matices se tuvieron que ir. Pero también estábamos esperando, bueno, va a venir el grupo
de organizaciones que me escracharon durante 2 semanas y no va a venir. Bueno, ¿quién vino? Bueno, el grupo violento, digo, estamos todo el tiempo. ¿Está vinculado a Marcelo García? Sí, vinculado al concejal Marcelo García. Digo, ¿qué hubiese pasado? A ver, uno se pregunta, en este caldero que se había convertido en un momento en la barra, si hubiesen venido las organizaciones feministas. No sé lo que hubiese pasado. La verdad que me preocupa lo que hubiese pasado, porque, de los dos lados se sufren situaciones violentas. Los dos lados tienen el legítimo derecho de defender en lo que creen, en pedir justicia, porque la justicia va a dirimir. Un consejo deliberante no va a dirimir quién tiene la razón, si existió el abuso o no. Como mujer, como feminista, ¿le creo a Rocío? Sí, le creo, como le voy a creer a todas las mujeres que denuncien una cosa así. Pero avalar situaciones violentas de un lado o del otro, hoy el Consejo se expresó y se expresó en contra de la violencia. Y lo que pedí es, bueno, acciones concretas, porque venimos repudiando, bueno, repudio a hechos de violencia, repudio esto, repudio, bueno, basta de repudios, tomemos acciones concretas. Eso es lo que pedí, eso es lo que charlamos entre todos los concejales y bueno, espero que mañana... se acercó la secretaria de Seguridad, se comprometieron. Ahora vamos a esperar que resultados positivos. Mañana veremos. Esa era una de las preguntas que me hacía en la sesión. ¿Qué hubiese pasado si además de este grupo militante de Marcelo García también se hubiesen movilizado los movimientos feministas? A ver, no sé por qué no movilizaron el día de ayer, porque lo venían haciendo, a eso es a lo que me refiero. Podría haber sido una batalla campal sin ningún tipo de dudas. Dice, y la presencia de la policía, y lo que pasa es que los últimos tiempos no había necesidad de presencia policial fuerte. También recuerdo otro incidente donde le rompieron la nariz a Lucas Franco, que era cuando se estaba debatiendo algo vinculado a la empresa de transporte La Perlita, y que en su momento acusaron a sectores vinculados al concejal Carlos Alberto Frais. Pero vuelvo a repetir, eran hechos aislados y que ocurrían cada tanto. En estas 3 últimas sesiones hubo hechos de violencia. La verdad que podría haber sido una gran bataola lo que se podría haber generado en el Consejo Deliberante si se cruzaban las dos facciones. ¿Cuál es el límite? La verdad que no lo sé. Sí hay violencia en todos los ámbitos de la vida. Lo vemos cotidianamente en el fútbol. Bueno, entre paréntesis, lo que pasó ayer en la cancha de All Boys, cuando All Boys jugó el clásico después de 6-7 años contra Atlanta, que Atlanta le gana 3-2 y terminaron con incidentes en el estadio en Floresta, desde fuera del estadio de All Boys, con patrulleros destrozados, policías heridos, detenidos, creo que casi una veintena de policías heridos. Digo, una locura. ¿Y por qué lo tenemos que naturalizar a esto? Bueno, estuvimos hablando con la víctima de estas agresiones, con Sandra Cruz, que nos revela algo que Chiquén no nos dice en la nota, pero sí nos revela que van a sancionar a Marcelo García. Es el compromiso. Marcelo, no lo dicen en la sesión, tampoco me lo dice Chiqué en la entrevista y me lo reafirman posteriormente algunos concejales ya fuera del recinto. Vamos a compartir la entrevista con Sandra Cruz. La verdad es que la violencia no tiene explicación. Lo que debe tener y que por suerte logramos hacer es un enérgico repudio y tomar medidas concretas para que esta situación no vuelva a suceder. Ustedes han sido testigos, la prensa, de que esta no es la primera vez que sufrimos violencia a las mujeres adentro del recinto y creo que ha llegado, este es la gota que colmó el vaso, ¿no? Lo que uno lamenta es eso, que haya una gota que colme el vaso porque ya no da más.
Hemos estado denunciando permanentemente estas situaciones y siempre se es contemplativo con la violencia. La violencia no trae buenos resultados, pone en riesgo la vida democrática, porque hoy puso en riesgo la sesión del Consejo Deliberante. Y ni que hablar, digamos, que el ejercicio de la violencia fue hecho en el momento en que justamente estaba intentando yo argumentar un proyecto que tiene que ver, que a ver cómo hacemos para erradicar la violencia de género en las mujeres de Moreno con la creación de un observatorio, ¿no? Justamente decía que la violencia viene en crecimiento y hay que pararla, hay que pararla. Entonces, la angustia tiene que ver con eso, digamos. Si yo, que soy concejal, no puedo parar la violencia en el recinto, ¿qué les queda a las mujeres que están solas? ¿Qué les queda a las trabajadoras que están solas? ¿Qué les queda a ellas, no? Entonces, me parece que eso es un punto de inflexión y que a veces uno se tiene que sobreexponer para que se tomen medidas concretas. Esto se agrava porque aquellos que justamente los agredieron eran militantes de un concejal, de Marcelo García. Es doblemente grave, la verdad es doblemente grave. A mí me apena mucho, la verdad me da mucha tristeza, porque además el concejal Marcelo García pertenece a nuestra fuerza política y nosotros no creemos en eso. Para mí es doblemente grave y doblemente doloroso, te diría, doblemente doloroso, porque además es un joven que ingresó a la política en una etapa donde para nosotros la política es la herramienta de transformación, no es el ejercicio de la violencia. Entonces, te diría que para mí es doloroso. Sandra, por último, ¿van a hacer un protocolo? Se va a hacer un protocolo, pero también exigimos sanciones concretas, porque si no, esto no se termina más. Sanciones concretas que están previstas en el reglamento y que el presidente, con acuerdo de todos los bloques, asumió el compromiso de tomarlas. ¿De sancionar a Marcelo García, presidente? De sancionar a quien haya sido el autor intelectual de este hecho que vivimos por décima vez. ¿Pero ustedes no tienen duda de que se trata de Marcelo García? No, por supuesto que no hay duda. Lo que me parece es que esa medida la tiene que tomar el presidente del cuerpo. Hay que recuperar la institucionalidad. Yo quiero que se recupere la institucionalidad. Si no recuperamos la institucionalidad, bueno, ya lo hemos hablado numerosas veces. El Consejo Deliberante es el lugar de resonancia de lo que pasa en Moreno. No puede ser esto el Consejo Deliberante. No se puede convertir en esto, en peleas de barra, en insultos, en violencia. Entonces, cada uno tiene que ocupar su lugar institucional, ¿no? Porque después diferencias tenemos todos. Tampoco las diferencias políticas se pueden dirimir de esta manera. El presidente tiene que ser el presidente de bloque tiene que ser el presidente de bloque, los concejales tenemos que ejercer nuestra concejalía. Hay que recuperar la institucionalidad. Por eso es que le delegamos al presidente, que está haciendo esfuerzos por recuperar la institucionalidad. En eso también todos reconocimos en Horacio Chiqué, un compañero que hace, esta es la segunda sesión que se hace cargo y está haciendo un esfuerzo por recuperar la institucionalidad. Entonces queremos también que él sea el que tome las medidas y no que seamos nosotros, digamos, por otros medios. Entonces, ¿va a ser sancionado? Es el compromiso. El compromiso es que miremos en el reglamento, existen las medidas, no lo tengo en este momento, digamos, pero existen medidas de sanción disciplinaria para los concejales y concejalas que incurrimos en algún tipo de desviaciones, digamos, a la vida institucional. Bueno, ahí estaba la entrevista con Sandra Cruz. Creo que no hay mucho más para agregar. Digo, estamos en una crisis de instituciones en Moreno. Diría en la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. Pero tal vez con más sensibilidad se observa aquí en Moreno. Digo, un consejo escolar intervenido. Mañana vamos a estar hablando de algunas novedades con respecto a la causa que investiga la UFI número 8 respecto a la explosión en la escuela número 49. Un consejo escolar intervenido. Digo, dimes y diretes en esto, porque vamos a hablar en el próximo bloque de lo que pasó en la escuela número 47 del barrio Santa Brígida. Consejo escolar intervenido, la caída de un interventor a raíz de la explosión en la escuela 49 el pasado 2 de agosto. Bueno, lo que está ocurriendo en el Consejo Deliberante de Moreno. Realmente es muy preocupante. Y hay que recuperar la institucionalidad. Parece que
está librado a la voluntad de cualquiera de hacer cualquier cosa en cualquier ámbito. Y esto no es así. Me parece que tenemos que dar ciertos pasos como sociedad para que esto no siga ocurriendo, para que la violencia no esté enquistada. Podemos hablar del fútbol, podemos hablar de cualquier deporte, en algunos deportes se ve menos, en la sociedad, digamos, en una discusión de tránsito. Estamos convertidos en una sociedad muy violenta. No podemos, tenemos que ponerle un coto, sin ningún tipo de dudas. Me parece que, nuevamente, Marcelo García se equivoca. Esto es una opinión absolutamente personal, como se equivocó hace un mes atrás cuando convocó a sus militantes y, bueno, en ese momento nos agredieron a nosotros, pasó ayer. Si acá hay una cuestión que me parece que es ineludible. Hay responsabilidad política. De una o de otra manera, digo, porque o los dejaron hacer o no los pudieron controlar. Y cuando estoy diciendo controlar, me estoy hablando de la turba, no de la cuestión individual. Porque si no, estamos hablando de una falta de conducción. Estamos hablando de una falta de conducción, porque yo no creo que hayan incentivado los dirigentes vinculados estrechamente a Marcelo García para que se produzca esto, o sí. Es muy preocupante. Como un colorario, como una postdata, como un dato más. Ayer cuando nos vamos de la sesión del Consejo Deliberante, me encontré con una, en realidad me di cuenta, una cuadra de 50 metros después de salir del Consejo Deliberante, una goma en llanta, un neumático en llanta. Fui a la gomería y le pegaron un puntazo a la cubierta. Es decir, en un lugar que es imposible que se pinche, porque es un lateral, tenía un tajo de esta proporción. Tenemos una foto, me olvidé de pasarla, para, digamos que es producto de un puntazo. O casualidad, había en las cercanías, donde tenía estacionado el auto, en la mano de frente del Consejo Deliberante, casi a la altura del Teatro Leopoldo Marechal, aclaro que tenemos el cartel de libre tránsito de estacionamiento de prensa, y había gente vinculada, que había estado en la sesión, con la gente de Marcelo García. Bueno, cuando nos vamos de ahí, nos encontramos con ese puntazo. Digo, para aquellos que pueden decir, no, pero por ahí la tenía pinchada antes, no, porque cuando vine a una estación de servicio acá sobre Victorica para ver si la podía inflar, porque pensé que me la habían desinflado en un primer momento, le daba aire y salía el aire. Y así que no podría haber llegado al Consejo Deliberante desde aquí, desde la zona de los estudios del canal, porque estuve acá en las inmediaciones, hasta el Consejo Deliberante con la goma como estaba, en llanta. Así que, a ver, un hecho lamentable, no puedo acusar a nadie. Pedí cámara de seguridad, todavía no me contestaron, a ver si alguna cámara de seguridad tomaba. Difícil porque estaba en un sector justo frente al Teatro Leopoldo Marechal, un poquito más hacia las vías. No puedo acusar, no puedo decir que si fue Juan Pedro, ni que si realmente fueron la gente de Marcelo García o no. Pero es una casualidad que, aparte de estar el cartel de prensa, se veía que era el auto nuestro, digamos, una casualidad. No creo en las casualidades de que alguien haya pasado y al único auto al que le clavaron un puntazo en un neumático haya sido el nuestro. Pero bueno, son esas cosas que lamentablemente están ocurriendo en Moreno. Esperemos que no tenga una escalada más. Porque ¿qué es lo que falta? Que se agarren a los tiros. Digo, estamos en una crisis de institucionalidad muy importante en el distrito de Moreno. ¿No escapa la realidad de otros partidos? No, no escapa la realidad de otros partidos. Pero acá la virulencia se hace más manifiesta. Hay que enderezar este rumbo. Vamos a hacer la última pausa. En el próximo bloque vamos a estar hablando de la Escuela 47. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Luis Anén, el secretario de Educación del municipio de Moreno, por lo que pasó en la Escuela número 47 del barrio Santa Brígida.
Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 4. Frota la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniéndolos unidos. 7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frota. 8. Frota la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuágate con abundante agua. 10. Sécate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lávate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades. En la Clínica Mariano Moreno, sabemos que cuidar tu salud es lo más importante. Por eso, nos renovamos para ser la institución de mayor complejidad de la zona. Contamos con más de 100 profesionales en distintas especialidades, de baja, media y alta complejidad, con guardia activa las 24 horas, los 365 días. Todo esto acompañado por un alto equipamiento tecnológico que nos permite garantizar la seguridad y confianza que vos mereces. Porque en cada etapa de tu vida, tu salud es nuestro compromiso. ¿Te gustaría un cero kilómetro, pero dudas en poder tenerlo? No dudes más, con Peugeot Chatel podés. Plan Nacional 2018. Directo de fábrica, sin intermediarios, sin bancos, sin financieras. Hasta 30 mil pesos de bonificación. Hasta 84 pagos sin interés. Tasa fija en pesos 0%. Tomamos tu usado en parte de pago. Superplan. ¿Todavía lo estás pensando? Hay más. A partir del segundo pago, ya podés retirar la unidad. La cuota más baja del mercado. Gastos administrativos y seguro de vida incluidos en la cuota. ¿Qué estás esperando para subirte a tu Peugeot 0 kilómetro con el Plan Nacional 2018? Peugeot Chatel. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Hola, soy Duilio. Yo sé lo que es esperar porque llevo un año y cinco meses en lista de espera para un trasplante bipulmonar. ¿Sabías que un donante puede salvar hasta 7 vidas? Registrate como donante en cucay.gov.ar y compartí la decisión con tu familia. Somos muchos los que seguimos esperando.
que flota en el aire se hace canción. Simples pasos para lavarte correctamente las manos. 1. Mojate las manos. 2. Aplica suficiente jabón como para cubrir tus manos. 3. Frota las palmas de las manos entre sí. 4. Frota la palma de una mano contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. 5. Frota las manos entre sí con los dedos entrelazados. 6. Frota el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la otra, manteniéndolos unidos. 7. Rodea el pulgar de una mano con la otra y frota. 8. Frota la punta de los dedos de una mano con la palma de la otra con movimientos de rotación. 9. Enjuagate con abundante agua. 10. Secate con una toalla limpia, con papel descartable o agitando las manos. Lávate las manos frecuentemente. Es la mejor medida para prevenir muchas enfermedades. Último bloque de Moreno Noticias. Estamos en comunicación telefónica con el secretario de Educación, Deportes y Cultura de la Municipalidad de Moreno, Luis Pampa Sanén, que recién acaba de salir de Fiscalía. Luis, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Buen día, Rodrigo, y gracias por la comunicación. Bueno, Pampa, ¿qué nos puede contar de lo que pasó ayer en la Escuela 47? No, mira, Rodrigo, nosotros ayer 2:15 de la tarde recibimos un llamado de la vicedirectora de la primaria 47, de Claudia, comentándonos que la cooperativa que estaba trabajando en la refacción integral de gas había hecho una conexión a los Zeppelin y que había un fuerte olor a gas y un zumbido, por lo cual llegó la evacuación del establecimiento y que concurrieran los bomberos y la policía. ¿La cooperativa que estaba trabajando era la única? La única limitada, sí es. ¿Esta cooperativa trabajaba, digamos, había sido contratada por la Municipalidad de Moreno para realizar las obras en el acuerdo que llevaron adelante con la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires? Exactamente, entre todas las empresas y cooperativas que contrató el municipio, esta es una de las que estaba trabajando. ¿Qué les dijeron cuando, porque ustedes fueron inmediatamente, una vez que se enteraron, fueron al lugar? Sí, 2:15 de la tarde nos avisa la vicedirectora de la primaria 47 y nosotros más o menos aproximadamente 2:30, 3:15 ya estábamos en el establecimiento con un técnico del municipio, del área de infraestructura, para bueno, primero certificar que no haya una conexión de gas, o sea que no siga habiendo suministro de gas para que esté todo fuera de peligro y para después ver qué hizo la cooperativa en la investigación. ¿Qué les dijo? No, primero, antes que todo, quiero decir que por suerte, digo, fue una actuación muy rápida de parte de los directivos, donde evacuaron el establecimiento y se sacaron rápidamente los bomberos, no pasó mayor, y después se está investigando con todo acto administrativo y técnico cuál fue el error técnico de la empresa. ¿Por qué fuiste a la Fiscalía? Fui a la Fiscalía para hacer una presentación nosotros del municipio, para que también del área, del ámbito, ya que es un tema sensible, para que el ámbito de la justicia también investigue lo ocurrido. Luis, es increíble que pase esto. La realidad es que cuando uno, como en el ámbito público, realiza todos los trámites administrativos y técnicos adecuados, como dice la ley, contrata a un gasista matriculado de primera categoría, y uno que no es técnico en gas confía en los que sí lo son, la verdad sí.
Es lamentable que pase esto. Administrativamente, ¿qué va a hacer la municipalidad? Ya se está trabajando, se va a desvincular a todas las obras que pueda llegar a tener esta cooperativa y el gasista matriculado. ¿Se va a desvincular directamente? Directamente desvincular, y se está haciendo la investigación técnica pertinente para ver cómo se continúa. ¿La obra que tenían que hacer en la 47 cuál era? Era refacción integral y modificación de, o sea, el cambio de calefactores también. Esta cooperativa, la única, que se llama la única, no es que es la única cooperativa. La única limitada. ¿Es de acá de Moreno? ¿De dónde es? Es parte de una federación de gasistas a nivel nacional. Está en todo el país. Ah, bueno. Encima. Uh-huh. Bueno. Luis, sabemos que estás apurado, bueno, justamente tenés que atender estas cuestiones. Te mando un abrazo. Abrazo, Rodrigo. Lo que quiero aclarar también es que se está... Lo que se hizo también es que va a trabajar con Fenosa Gas Natural, que van a mandar técnico para revisar toda la conexión de gas y de toda aquella conexión de gas que pueda haber intervenido este gasista matriculado para dejar fuera de peligro cualquier y para evitar cualquier inconveniente futuro. Te agrego una pregunta. ¿Es la única escuela que estaba trabajando, la única, o tenía otras más? Tenía 5 escuelas más. No recordás los números, ¿no? Ahora en este momento no, pero igual, por eso... No, pero ¿ya había empezado a trabajar o estaba a punto de estaba con trabajo avanzado? Sí, ya estaba trabajando en las otras escuelas. Por eso nosotros automáticamente hoy se suspendieron los trabajos en todas las escuelas que estaba este gasista matriculado, y se está haciendo... Igual en ninguna, y esto es importante aclarar, en ninguna tiene conexión de gas, ninguna. Por eso también... Lo complicado del día de ayer, porque no entendemos cómo hizo una conexión de gas cuando en tantos actos de acuerdo con los establecimientos educativos y tanto el acuerdo que tenemos nosotros con la empresa, no pudo haber conexión de gas a que no haya los certificados tanto de Fenosa como de la empresa, en este caso de Zeppelin y PF Gas. ¿Pero qué le dijo? ¿Que quiso hacer la prueba de marticidad? ¿Qué es lo que quiso fue hacer? Un operario de la empresa que de forma... totalmente sin consultar a los técnicos, y se conectó irregularmente al gas. Gracias, Pampa. De nada, Rodrigo. Bueno, ahí pasaba el secretario de Educación, Cultura y Deporte de la Municipalidad de Moreno, Luis Pampa Sanén, hablando sobre, a ver, esta cuestión que es increíble. La escuela número 47 está en Santa Brígida. ¿Y sabe quién es una de las docentes, de las maestras de segundo grado? Mabel Zurita. La esposa, la viuda de Rodríguez, de Rubén Rodríguez. Parece increíble realmente, a ver, no me quiero imaginar, yo hablé con Mabel Zurita ayer a la tarde, el mal momento que estaba pasando Mabel cuando se enteró de lo que había pasado en su escuela. De esta manera, gracias, Pampa. Bueno, había quedado la comunicación telefónica enganchada. Me parece que... son esas cosas que no se terminan de entender y que resultan increíbles en nuestro querido Moreno. Así que Mabel Zurita es maestra de segundo grado en esta escuela número 47, que comparte edificio con la escuela secundaria número 68, que la escuela secundaria número 68 tenía clases. Los chicos estaban dentro del establecimiento educativo y tuvieron que ser evacuados, al igual que los chicos de la primaria, que estaban con continuidad pedagógica en el patio. Pero los chicos de la secundaria tuvieron que ser evacuados. Estaban trabajando con gas mientras los pibes estaban recibiendo clases. Más teniendo en cuenta que yo no lo vi, pero sí me lo confirmaron un montón de allegados cuando publicamos este artículo ayer a la tarde, que la directora de la secundaria fue protagonista de un video de la Municipalidad de Moreno agradeciendo justamente la reparación del gas. Una nueva paradoja en nuestro querido Moreno. Farmacia de turno, así ya nos despedimos, por favor. Grupo F, Pasaponte y Libertador 799. ¿Este no lo pasamos ayer? ¿No? Boulevard de Moreno, Juan Domingo Perón 126, Galofarma, Lizán... ¿Eh? No te escucho. Ah, el grupo G es, entonces. Gato Loncheri, Paso 714, Marengo, Reservista Argentino 3657, Donatelli, Gorriti 1232, Álvarez, Minetti, Avenida Zapiola 496, Villa Zapiola, y Lloret, Alcorta 500, Paso del Rey.
Bueno, de esta manera nos estamos despidiendo. Nos quedó mucho material. Mañana vamos a estar compartiendo algunas cuestiones que tienen que ver con el ámbito judicial. Hay novedades en la investigación que lleva adelante la UFI número 8 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la doctora Gabriela Urrutia por la explosión de la escuela número 49, la muerte de Sandra Calamano y de Rubén Rodríguez. Así que mañana vamos a estar comentando algunas novedades al respecto. Nos despedimos, nos reencontramos mañana a partir de las 13 en esto que es Moreno Noticias Primera Edición. Chau. Thank you.